amigos de JQHP. Adivinen qué, ya me inscribí a la Universidad Nuevo Santander, se las voy a mostrar, estoy bien emocionado. Universidad Nuevo Santander está ubicada aquí en la periférico, o conocido como Boulevard Manuel Campazo Lerma. Les voy a decir dónde mero está la universidad, por si hay chavalones que se quieren inscribir, se pueden inscribir en esta universidad. Universidad Nuevo Santander, tu mejor opción. Me gasté 3.800, pero valió la pena. Primero son los estudios. Está al lado el Cecatis, hay beca, ahí de 50% y 20%. Ya me inscribí, chicos, ya me inscribí. Y los voy a apuntar para que se ganen dinero. Este es el pago. Vine pagando aquí 2.000 pesos. Y aquí pagué. A ver, veamos la otra hoja. Aquí pagué 1.850. Da un total de 3.850. En total. Y ya. Ahorita los voy a apuntar en el cuaderno. Voy a mostrar todo lo que he estado apuntando. ¿Alguien me quiere ayudar mañana a cortar las hojas? Chequen bien, chicos. Si alguien me quiere ayudar mañana a cortar todas las hojitas, tengo como unos 5.000 nombres. ¿Quién me ayuda con tijeras? Con tijeras a cortar para el domingo hacer la rifa. Jacob, yo te ayudo, me ayuda. Necesito tijeras, manos para que me ayuden a cortar las hojas. A partir de ahorita ya podemos cortar las hojas. Siento feliz, chinchero. Déjenme voy por mi carrito. Acá está la camioneta. Y la próxima semana me inscribo a la otra universidad. Los voy a apuntar en la camioneta, tengo el cuaderno, chicos. Para que estén enterados que sí me inscribí. Hay gente que dice, no, Jacob puro cuento, Jacob puro alamo. Por aquí tengo ya los papelitos de que ya me inscribí a la universidad. Ya subí el video el video en HD lo subí a mi otra página. Los voy a apuntar para que se ganen dinero. Vamos por la camioneta, vamos. Los voy a apuntar para que se ganen dinero. Vámonos. ¿Tú me ayudas? Ahí tengo cuaderno. Si te lo llevo ahorita a tu casa, vas a terminar hasta pasado mañana. Son 5.000 nombres. Voy a mostrar todos los nombres, ¿eh? Ya me siento bien, chicos. Acabo el próximo año. Como dice el título, próximo año me recibo. Y están invitados al famoso fiestonzón que voy a hacer. Y la Malia me recibe el próximo año. Voy a dar asesoría jurídica gratis. Voy a defender a mi Matamoros con un perro. Yo no me voy a vender ni doblar. Yo soy de los que no se venden y ni se doblan. Si a mí me cometieron injusticias, yo no voy a ser como la gente de injusta. Lo voy a apuntar para que se ganen dinero. Dejen bajo la ventana. Voy a ser un presidente a toda madre ahora que me reciba. Si Mugre Jacob tiene mentalidad de político, porque no quiero ser un político común y corriente. De los amargados, de esos amargados que están calladitos, así. Andan, robando. Voy a robarme 5.000 pesos. Voy a robarme 1.000.000 de pesos. No lo voy a reportar porque eso no se hace, chicos. Ay, si vas a entrar a la política, hay que ser un político a toda madre. Es malo robar. Si me recibo de abogado ahora en diciembre, voy a hacer mi despacho y voy a entender todo gratis. Voy a hacer el número prensa número uno. ¿Por qué motivo prensa? Porque trata de toda mi vida original. Lo que me cometieron a mí no se lo deseo a nadie. ¿Ok? Por eso vamos a partirnos la madre. Vamos a apuntar a Marifer García. Marifer García. Ya está Marifer García. Erika Valdés Torres. Erika Valdés Torres. Ya está. Ya me escribí y la próxima semana a la otra universidad. Vamos a apuntar a Chinchero, se me pierde esto, es lo principal. Jesús. Torre Lisbeth. Torre Lisbeth. Lisbeth. Torres Lisbeth. Ya apunta Torre Lisbeth. Marifé, ya te apunté. Chequen, yo quiero entrar a la política, pero partiéndome la madre. Yo no quiero toda charola, bandeja de plata, porque eso no se hace. Me dijo, Jacob, entra a mi partido, Tena. Te doy dinero, vamos a robar mucho dinero. Y dije, yo no quiero robar. Si ustedes quieren robar, roben. Porque así son todos. Todos roban. Yo, ya México no confía.
No confía en las falsas esperanzas, no confía en las falsas ilusiones. Por eso, pártate la madre y trabaja gratis toda tu vida. No, Jacob, yo no trabajo toda mi vida gratis. ¿Qué frega voy a trabajar gratis, Jacob? Nada más tú eres el único que trabaja gratis. Llevas 3 años trabajando gratis. En diciembre cumplo 3 años trabajando gratis. 3 años, ¿te imaginas gratis toda tu vida? Si no, hombre, Jacob, ni mangos. Vamos a apuntar. Estoy apuntando, chequen. Voy a mostrar el cuaderno, señor. Mira, todos esos están apuntados, apuntena. Todos esos están apuntena. ¿Quién quiere cortar? ¿Quién quiere cortar? Están todos los nombres aquí. Todos los nombres los tengo aquí para que vean que apunté a todos. Voy a mostrar el cuaderno. Vamos a apuntar a Sony Segura José. Sony Segura José. Ya te apunté, Sony Segura José. Jesús Guillermo Nolasco, me hace falta. Jesús Guillermo Nolasco. Ya apunté a Nolasco. Se pone buena la rifa, chicos, Les voy a mostrar todas las hojas para que vean que no les miento. Chequen bien. Ahorita los voy a apuntar. Pero con ello vamos a mostrarle cuántas hojas tengo. Chequen bien. Mejor aquí era. Checa bien, chicos. Nada, tenemos una hoja. Aquí van 50. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 500 personas apuntadas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Van 1000 personas a apuntar aquí. Van 1000. Escuchen bien, chicos. Van 1000 personas. 1000. 1. ¿Qué día? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 2000 personas apuntadas, 2000 personas aquí. Y todas estas le estamos pegando a los 4000, 5000 personas apuntadas en el cuaderno, ¿ok? Para que vean que aquí todos están apuntados, todos están apuntados. Vamos a apuntar a IG Ropa y Accesorios. A IG Ropa y Accesorios. Ya apunté a Ropa y Accesorios. Nenita Hernández, ya te apunté a Ropa y Accesorios, Nenita de. Ya te apunté, Nenita Hernández, ya te apunté a Accesorios. Estoy apuntando a lo que están apareciendo en el avatar. Como chequen, A y G, Ropa y Accesorios. Ya compartió, ya lo apunté. Chequen, en la otra carrera me voy a inscribir el lunes. Yo estudio 2 carreras. Con hecho les estoy mostrando que ya me inscribí. Universidad Nuevo Santander, ya me escribí. Ya me escribí, chicos, con hechos. Y la próxima semana me inscribo a mi otra carrera, que es Ciencias Políticas. 2 carreras al mismo tiempo. Dirán, Yeco, ¿está loco? No, porque 2 carreras es muy difícil estudiarlas. 3 carreras menos estudia. Estoy dispuesto a estudiar otra carrera. Si yo quiero, estudio también el sábado otra carrera, pero nada más con 2. Con 2 me entretengo. ¿Para qué más carreras? Chéqueme, la otra carrera que voy a estudiar va a ser esta. Te invito a que te inscribas en esta carrera. Se llama Ciencias Políticas y Gestión Pública. Si te quieres inscribir en esta carrera, te puedes inscribir. Hay cupo todavía para que entres a la política conmigo. Vamos a apuntar a Aye Basi Cerajo, Marilyn Domínguez. Marilyn Domínguez. Ya apunté a Marilyn Domínguez. Mari Martínez. Marin Martínez. Ya está Mari Martínez. Marilyn Domínguez. Te apunté a Cristina Marilyn Domínguez. Ya está Marilyn Domínguez. Grecia de García. Grecia de García. Denle like, chicos. Si no le dan like, lo voy a borrar de esta lista. Ya está Grecia
Grecia de García está, Mariani Cruz, falta Mariani, todo lo que compartan lo estoy apuntando. A Mariani Cruz, ahí está. Gerardín García. Garce Car, ya está Mariani. Chequen, la otra carrera te la recomiendo, se llama Ciencias Políticas y Gestión Pública. Si te llama la atención la política, puedes estudiar esta carrera. Chequen, la, casi la misma rama que la del licenciado en Derecho. Se llama Ciencias Políticas. Si alguien desea estudiar la carrera de Ciencias Políticas conmigo, vamos a entrar juntos. Licenciado en Derecho, estuve en la Nuevo Santander. La otra carrera es en el ICET. ICET Zona Centro. Vamos a apuntar a... A ver. Pablo Saucedo. Ya está Pablo Saucedo. Te compartí en una página de Colombia. Ah, la máquina, a ver, déjate a punto. A Yevash, a ver, a Yevash. Checa, si ganas dinero, te mando tu dinero hasta Colombia. A Ye. Basi, saludos a Yevasi, que nos ves desde Colombia, Bogotá, Colombia. Saludos a todos los colombianos. Son bienvenidos a Matamoros, Tamaulipas, cuando gusten venir. La persona que nos ve de Colombia, saludos a Colombia. Cuando gusten venir aquí a Matamoros, a la frontera, pueden venir. Yo tengo departamentos y son bien recibidos. Les hago descuentos a los colombianos. ¿De cuánto? Del 30% de descuento y te regalo un día si eres de Colombia. Si eres de Colombia, te regalo. Si tengo disponible un cuarto, te regalo un día gratis para que te quede. Ay, Jacob me va a regalar un día gratis en lo que mientras encuentro trabajo, alguna cosa, ¿ok? Sean bienvenidos todos los colombianos que vengan de Colombia. Tú viralízame en Colombia, encárgate de viralizarme en zona Colombia. Y si tienes amigos de otra parte del país, dile que me viralicen. Y cuando gusten venir aquí a la frontera de Matamoros, me han recibido todos los países, ¿ok? Unidos juntos por un mejor futuro, un mejor México. Me voy a preparar para ser el mejor presidente, el mejor alcalde, el mejor político de la faz de la tierra. Yo tengo mi manera de expresarme. Mi contenido trata de cómo me la estoy partiendo. Mi página trata de mi diario personal. Querido diario, hoy una persona me dijo cosas feas, pues defiéndete, un público, me están criticando, pues defiéndete, que tú no te dejes. Hay personas que le gusta criticar, y cuando le dicen alguna cosa, dicen, uy, ya me criticaron, entonces, ¿para qué andas criticando, güey? Si realmente vas a criticar, te vas a aguantar. Pues sí, es cierto, yo como tengo que aguantar. Porque hay gente que le gusta decir, no le gusta que le hagan. Que no manchen, si no decís, sí, que no manchen. Mía Torre. Mía. No, ya se me llenó esta hoja. Ya se está llenando de cuadernos. Se está llenando de cuadernos. Juliana Torres. A ver, Juliana, ¿eres nueva? A ver, Juliana, ¿o no? No te había visto. Juliana. Ya está. Universidad Nuevo Santander. Aquí vemos cámaras, aquí hay cámaras en Matamoros, hay cámaras de seguridad, lástima que no sirven porque a veces no reportan cuando atropellan a alguien, no quieren dar la cara, pero ni modo. Voy a dar un recorrido aquí y ya me voy para la casa a descansar, ¿ok? Vamos a dar juntos, ay, ya iban a chocar, a ver, chinchero, iban a chocar. A ver, vamos a captar un choque. Déjenme ver a ver si captamos un famoso choque. Vamos a captar un choque. Vamos a captar un choque. Viene mucho carro. Ya te apunté, Juliana, ya te apunté. Déjenle doy. Déjenle piso la famosa pata. ¿A quién visito? ¿A quién me voy a visitar? A Cuba, estoy feliz, pero no tengo dinero. Tengo que agarrar dinero en la casa.
Ahorita, ahorita se hago comentarios, chicos. Dejen, voy manejando, ahorita me voy a parar por acá. Chicos, dejen, llego aquí a la casa. Dice aquí Juliana Torres, que ya compartió, ya te apunté a Mariani. Sí, dice a Mariani Cruz, dice, hay una universidad, es muy cara. Ahí está mi hermana. ¿En cuál universidad está tu hermana? ¿En el ICET? ¿O está en el, la Nuevo Santander? Nuevo Santander pagué 3,750. La que es un poquito más cariñosa es la del CUN. El CUN cobran 7,000, 8,000 pesitos por mes, si no me equivoco. Sí, en la Nuevo Santander yo estoy pagando 1,500 por mes y cada 4 meses pago 1,500 de inscripción, serían 3,000. Ahorita pagué 3,750 ya con credencial, seguro y todo. Pues ya es mi último año, como quiera. Ya la voy a acabar a Mariani. Che, que la Nuevo Santander se me hace barata, digo, porque a comparación de otras universidades es mucho más cara. Por ejemplo, en el ICET se paga 2,550 por mes. En la Nuevo Santander se paga 1,500 por mes, 1,550. En el CUM pagas 4,500 pesos por mes, 3,500 por mes. Aquí, a comparación de la resistencia económica, en la Universidad de Matamoros vienes pagando, en la Matamoros pagas 1,450, 1,500 por mes. Lo que quieran estudiar en la universidad, les digo precio de las universidades, porque ya anduve recorriendo varias universidades. Ahorita lo voy a apuntar, Yo voy a entrar en la tarde, porque en mi último año de la universidad se estudia en la tarde, para que uno haga las prácticas en la mañana y todo ese rollito. Ahorita los apunto, ¿ok? Vamos a ver si captamos un choque. Si Jacob, quiero que captes un choque, bueno, vamos a ir al pendiente al tiro por si captamos un choque. ¿Tu hermana estudia enfermería? Yo estudié enfermería 2 años, pero me salí porque no me gustó muy bien la enfermería. Pues está buena la carrera, 100% recomendable. Beto, ya me escribí, Beto, ¿cómo ves, Beto? Ya me estoy preparando para cuando entre a la política. Digo una cosa, Beto, la cosa es ganarme a mi comunidad. Dice, Beto, sí, es cierto, Jacob, tú a veces bailas en calzones y me caes mal que bailes en calzones. Pues no tiene nada de malo, recuerden. Todos los influencers de aquí de la República Mexicana se trata de un solo contenido. Por ejemplo, Pamela Chup trata de puras, pues, cosas son doble sentido. Mi compadre Chaparro Fuechenegger trata de pura comedia. Mi compañera Karen Le Ruiz trata de puro baile, baile exótico. Acuérdense, ella trata de eso. Hay unos youtubers que tratan de pura cómo enseñar a la gente en construcción, cómo poner un blog. Cada quien tiene su base, su plataforma, que se trata de una sola cosa. Uno youtuber trata de pura cocina. Mi contenido abarca todos ellos. Yo soy todo en uno. Por eso le digo, yo soy muy diferente a otros influencers, a otros youtubers. Trata de todo en general. Si es cierto, Jacob, trata de todo en general tú. Y me encanta esa actitud que llevas. Pues subo videos bailando en calzones, en alguna cosa que no, no te diga. El día que entré yo a presidente, me decía, es cierto, Jacob, es el único presidente que no es sujete, que no es malo. Es el único presidente que tiene sentido del humor. Sí, tal vez se mire medio rurrias, pero está cumpliendo con hecho. Ay, ¿qué onda? Soy yo, Jacob HP. ¿Te estás bañando? ¿Estás en el famoso trono, Platón, el famoso tigre de la abundancia? ¿Está bien? ¿No tiene nada de malo? Soy Jacob Chaplin. Ya me inscribí en la universidad. ¿Tú crees? Ya me inscribí en la famosa universidad. Y me falta inscribirme en la otra carrera. Siento bonito que ya un año acabo.
Saludos a Neveto, Neveto, I'm sorry, que te uniste y creo que estabas en el baño. No hay problema, nadie te vio en el baño. Yo no te vi que estabas en el baño, yo me cerré los ojos. Yeco, tú estabas así. Sincero, estabas en el baño, Beto, no te vi. Que todo salga bien, espero que todo salga bien en el famoso trono de la abundancia. Ay, Beto, sincero, ¿qué dijiste? Me ibas a mandar un mensaje y te uniste al enemigo. ¿Te imaginas si te hubiera estado limpiando? Sincero, me cacharon limpiando, Yeco. Por eso hay que checar, chicos. Aquí nos ven de repente 1,000,000 de personas, de repente nos miran 10, 20, 30, 50, 200, 500 personas. Por eso, si me hacen una videollamada, chicos, procuren de estar mejor en la cama, estar en el sofá en alguna parte o en la oficina. Si te imaginas que te estés bañando, ah, déjame marco a Jacob y sin querer me haces una llamada aquí en público. Todo mi público está ahí bañando, se está bañando. Tengan cuidado, chicos. A mí ya me conoce mucha gente y aquí en el envío ahí tenemos ya gente conectada. Ya me lo voy a apuntar, ¿ok? Chinchero. ¿Qué te meto? Chinchero, chinchero. A ver, chequen dónde vamos. Ahorita lo voy a apuntar ya a... Ya vieron que mi contenido trata de todo. Sí, cierto, Diego. Tú siempre subes diferentes contenidos. Trata de todo en general. Soy todo en uno. Todo en uno. Si eso me gusta de ti, Diego, que eres todo en uno. Todo en uno. Ahorita lo voy a apuntar ya para que te ganen el famoso dinero de la abundancia. Arre. Coctelería La Palma, chicos, ya la van a abrir, ya la van a abrir. Ya lo voy a apuntar, ya voy a llegar, lo voy a apuntar. Todos esos nuevamente los voy a apuntar otra vez. Quien comparte de nuevo, los voy a apuntar de nuevo. Ya la rifa de dinero va a ser el domingo, pasado mañana. ¿Quién me ayuda mañana a cortar la toca? ¿Quién me ayuda a cortar la toca mañana? ¿Está chico? Lo voy a apuntar, ya llegué. Dejen, voy. Dice, me voy a morir, chinchero, ¿por qué te vas a morir? Porque te vieron en el baño, chinchero. Bueno, chicos, no lo vimos, dátelo, no, chicos, no lo vimos, cerramos los ojos, Beto, nadie te vio en el baño. Tú imagínate que fue un sueño que nadie te vio. Si mañana van a estar circulando los videos de N. Beto, del famoso meme de la abundancia, no creo que te haga un meme. Un meme, y ahí le hacen mi llamada y cachan a N. Beto en el baño, chinchero. Ah, pero no tiene nadie malo. Malo que hubiera sido un robo de uno. Ya me escribí. Ya, chicos, me inscribí en la famosa Universidad de la Abundancia. Vamos a... vamos para acá. Ya le voy a abrir para anotarlo. Lo voy a apuntar en la parte de adentro. Tengo bazar por si alguien quiere venir. Ahora sí. ¿Quieres un hot dog? Sí, quiero un hot dog. Dos hot dogs. Ya me escribí, pagué 3,750. Cuatro. Todo lo que tenía. Pero cambié, está bien. Ah, bueno, que espera. Espera, estoy aquí en vivo.
No hables mucho. Espérame, estoy aquí en el vivo, no hables mucho, que voy a apuntar. Espérame, vamos a apuntar aquí. A ver. Voy a apuntarlos ya, chicos, ya llegué aquí en mi recámara. Los voy a apuntar, necesito el control del aire. A ver. Vamos a apuntar, a ver. Vamos a apuntar a Ali García. Adli García. Sí, ya está Ali García. Dejen prender el aire. Ya me dio el famoso calor. Vamos a poner en turbo. Turbo. Vamos a prender la tele. Dejen como papitas y te los apunto. Cero que se control. Y te los apunto. Mercedes Castro. Asli García. García. Ya está Asli García. Y si van, quiero hacer un video de YouTube sobre ti. Escuchen bien, dice Iván, quiero hacer un video de youtuber sobre de ti cuando estés arreglando el puente de la Juárez para que llegue a más gente. Estoy empezando con mi canal, tengo pensado subir de todo un poco. Sí, es mejor subir contenido de todo un poco porque cuando un youtuber se trata a lo mejor de pura comedia. La gente se trata de pura comedia. O que de repente se trata una página de noticias, por ejemplo, mis compañeros de la prensa. Sumen contenido pues de noticias. ¿Quién quiere ayudar a esta persona? Pues nomás se trata, es un medio, un vínculo. Pues recuerden, yo soy un tipo vínculo, un tipo medio, pero yo soy un medio que actúa. Por ejemplo, el canal de La Cuadra ya lo habían reportado mis compañeros de la prensa. Pasé llamado de atención pues a gobierno. Pero yo fui y dije, si nadie arregla este mendigo puente, yo lo voy a arreglar con dinero de mi bolsa. ¿Dónde se ubica? Me va a estar aquí en la Avenida del Niño, aquí en mi departamento. Cheque, aún tengo dinero y eso que ya pagué, en mi otro envío vieron que se me acabó el dinero, pero aquí tengo para la otra universidad. Voy a pagar 4.000 de la otra. 3.000, 2.000, 3.000, ya 2.500, 3.000, 3.500, 4.000. Se me ven y 4.000 pesos de la otra universidad. Y eso para la rifa de mañana. Tin, din, 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 din. ¿Quién se quiere ganar dinero? Yo, chico, yo. Pues mañana, chicos, espérense mañana. Ah, no, mañana, no, el domingo. Por eso que me ayuden a cortar los papelitos. Ya vieron, en el otro video vieron que me gasté dinero, me dolió y tengo dinero. Porque dice el dicho, el que ayuda. Dios te multiplica tu dinero. O te triplica. Si yo tengo 500 y lo regalo, ah, lo regalé. Hablan a Dios, me multiplicó el dinero, me lo triplicó y explicó. Por eso es bueno ayudar a la gente. Por ejemplo, si tú me ayudas batiendo mezcla. Ahí en el canal de La Cuadra es el día que yo vaya a trabajar. Dios te puede bendecir. Oye, chico, me dio un billete de 500. Ah, la máquina, pues se dio 500 porque yo te bendigo con 500. Por eso, chicos, mi contenido trata de todo. Ali, si quieres venir mañana, vente para acá, lo que vamos a cortar. Tú ves todo lo que vamos a cortar. Voy a mostrarles. ¿Quieres venir?
Vamos a cortar casi 50 hojas, ¿te imaginas? Oyes, Mercedes, oyes, a mí de pura casualidad, entre tus cosas que vendes, ¿no tendrás una güira eléctrica? No, güira, tía, no tengo güira. Si alguien me quiere ayudar a cortar, chicos, vamos a cortar la escena. Chequen, esta hoja se divide así, 25 y 25, son 50 nombres. Aquí tenemos otros 50 nombres, son 100. Otros 50 nombres son 150. Otros 50 nombres son 200. 250. Son 300. 350. 400 nombres. 450 a 500. Aquí hay 500 apuntados, 500, sin contar todas estas. ¿Quién me quiere ayudar mañana a cortarlos? Si alguien es de Matamoros, Tamaulipas, y me quiere ayudar a cortarlos, chequen bien. Y quiero que si gente me quiere, me apoye el domingo. Yo el domingo voy a hacer la rifa a las 8. Si quiere estar aquí en mi programa de Jacob HP y quieres ver que la cosa la haga legalmente, vente para acá para que estés testigo que yo no hago trampa. Entre más público haya al instante ahí conmigo, yo los voy a sentar en unas 20 sillas. Mi público va a estar atrás de mí, mi jurado va a estar atrás de mí en 20 sillas checando de que no hago trampa. Yo no hago trampa. El día que sea presidente de Matamoros o alcalde, voy a tener a toda la gente que me está apoyando a mis espaldas para que vean que yo las cosas las estoy haciendo bien, sin robar nada. A mí no me interesa robar. Yo fui víctima de mucha corrupción y yo no quiero ser corrupto. No soy corrupto. Ustedes han visto. Y los voy a apuntar. A ver aquí. Saludos a Cassandra Cardona. Ya me escribí Cassandra Cardona en la Universidad Nuevo Santander. Quiero ganar, Jacob. Vamos a apuntar a José Alexis Pérez. Todos quieren ganar, José. José Alexis Pérez Martínez. Martínez. Ya te apunté, Martínez. Ana Priscón dice, apúntame. Comparte, Ana, en cualquier grupo, Ana Priscón. Comparte en modo público. Ana Princeton. Ya está Princeton. Dice aquí Aile. Dice Aile, sí, está bien, te mando mensaje ahorita para poner un recuerdo. Ya mañana es sábado. Necesito que me ayuden a cortar, cortar, cortar. No nos vamos a dar abasto, son como unos 3.000, 4.000 nombres que tenemos que cortar. Sigo apuntando. Saraí Landero. Landero. Ya apunta Landero. Ya te apunté. Ana Prisco. Ana Prisco ya está. Casandra Cardona dice que bueno, me da gusto. Hace rato, no sé si han visto el video. Dice, entre tus cosas que vendes no tendrás una trusa de elefantito. Creo que sí, ahí anda una. No, no, no es de elefante. Es de changuitos. Tengo una trusa de changuitos. Si quieres, mañana vente por la trusa, pues es de changuitos. Recuerden que manejo todas clases de truzas. Tengo tangas también. Tengo boxer, tengo calzones. Entre las cosas vienen calzones, viene ropa interiores. Tengo chores, tengo camisa de mujer, camisa de hombre, chores de mujer, chores de hombre, pantalón de mujer, pantalones de niño, de todo tipo de pantalones. Manejo de todo tipo de ropa y faldas y así. ¿Ok? José Alexis Pérez Martínez. Pérez Martínez. Ya apunté a Pérez Martínez. Carla María. Carla María. Ya apunté a Carla María. Recuerden, chicos, si tú ganas y no estás suscrito a mi canal de YouTuber, vas a perder. Así que hoy es el momento de que te suscribas a mi canal de YouTuber, porque si ganas y no estás suscrito, el dinerito queda anulado. Por ejemplo, me dicen, Jacob, gané, me gané. Pero digamos, Cassandra ganó, Francisco ganó, José ganó, Carla ganó. Pero, ay, no están suscritos ni modo, se llamaba 500 pesos y vámonos para acá, porque no están suscritos a mi canal. Para poder ganar, tienen que estar suscritos a mi canal de YouTube y a todas mis redes sociales. Chequen cuáles son mis redes sociales, porque si ganas y no estás suscrito, pierdes 500,
pierdes 500, pierdes más de 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 500, vas a perder 500, vas a perder 500 pesos. Así que ustedes saben si quieren ganar o no quieren ganar con Jacob HP, ¿ok? Solamente suscríbanse a mi canal. Ya te apunté. Wilter, Carla también. Ah, no, Wilter no te apunta, a ver. Y denle like. Wilber. Y compartan mi canal. Porque se trata de cosas buenas. Sánchez. Toledo. Jacob pide mucho likes de sus personas para que los escribas para tu rifa. Sí, chequen bien. Primero mover la mano porque voy a comer un hot dog. No he comido. Como ven, me la pasé en la calle haciendo muchas cosas. Este es un humilde baño. Hay una telaraña. ¡Qué telaraña oso! ¡Chiu, chiu! ¡Qué oso! ¡Ah, qué país de telaraña! ¡Una telaraña oso! ¡Qué oso! Y discúlpenme si yo quiero con la telaraña. ¿Por qué me limpias más telaraña? Yo como le limpian y salen las famosas lagañas de la abundancia. Chinchero. Ya me hace falta una mujer para que me limpie todo aquí, chinchero. Chinchero. ¡Qué oso! Espérenme. Déjenme lavo las manitas. Voy a ir a comer, los voy a apuntar. Vamos a estar platicando de lo que ustedes gusten conocerme. Si gustan conocer a futuro, ¿cómo se llama? Futuro presidente aquí en Matamoros 2030. Háganme preguntas. Es bueno que me hagan preguntas, Jacob. ¿Por qué trabajas por amor al arte? Jacob, ¿por qué no cobras dinero? ¿Qué fue lo que te motivó, Jacob, a que regales mano de obra? ¿Qué fue lo que te motivó, Jacob, a no involucrarte con la bola de corruptos? Muchas cosas, chicos, muchas cosas. Y yo quiero hacer las cosas bien. Vamos a ir con mi hot dog. ¿Ya está el hot dog? A ver. Ya está. A ver. Hot dog y la coquita. Ay. A ver, la coca. A ver. ¿Cuál es el hot dog? ¿Este? Sí, así sencillito. Deja, voy para atrás porque aquí estoy. Espérate, no, no hablo porque estoy aquí. No saben muchas personas. A ver. Ahí está, voy a comer y los voy a apuntar, ¿ok? Necesito prender el otro celular. No, mi hot dog, chequen. Ya te apunté camarita. Chinchero. Acá tomo coca, nadie tiene poquito. Mañana me ayudas, camarita, a cortar, ¿cómo se llama? Los nombres. Venimos muy específicos, con mi lema que siempre digo. Me voy a despedir ya, ¿eh? Tengo dos hot dogs. Bueno, ya me voy a despedir, ¿ok? Mañana, quien guste venir aquí, ayudarme a cortar las hojas, ¿verdad? Pueden venir. Si no me ayudan a cortar,
No voy a hacer una rifa el domingo. ¿Cómo voy a poner una rifa si todos los tengo aquí? Dice Nenita, el de la abundancia, y claro, la coca no puede faltar, mira. Y aquí, el cuaderno de la abundancia tampoco tiene que faltar. En cada transmisión va a aparecer este cuaderno. El día que yo sea presidente, va a aparecer el cuaderno de la abundancia. El cuaderno lo voy a cargar siempre. El cuaderno es el cuaderno de la motivación. Es el cuaderno donde toda la gente quiere desear entrar aquí. El día que entre a la presidencia, voy a rifar lavadoras, voy a rifar refrigeradores, voy a rifar televisiones. Dígame, ¿el alcalde actualmente rifa lavadoras y estufas y eso? Dice, oye, ese alcalde no rifa lavadoras. Yo cada mes voy a estar rifando 5 lavadoras, voy a estar rifando televisiones, voy a estar rifando refrigeradores. Hago el juramento ante ustedes que voy a ser un alcalde diferente a todos. No quiero ser como los alcaldes de hoy en día que no dan ni madres, la mera neta. Y luego se ofenden. Se ofenden porque dicen que uno, como prensa, lo critican. Y dice la que, pues si lo critican es por algo se critica a la gente. Pero yo en mi palabra de que si entro como alcalde, 2030 es un hecho, voy a rifar lavadoras mes por mes de lo que yo gane como alcalde. Voy a gastarme mi dinero en mi Matamoros. Siendo gobernador voy a rifar un carro por mes, un carro por mes. Aunque sea usadito, pero voy a rifar un carro. Ya si llegara a ser presidente de la República también, ¿por qué no? Con ese cuaderno puedo estar rifando una casa por año, una casa cada mes, una casa cada 6 meses, o hasta más. La cosa es que la gente vea, wow, este, desde que estaba chavalón, que yo lo conozco, desde que tenía 15 años, empezó con su cuaderno y la gente lo va apoyando. Por eso a todos los apunto. Dicen, Jacob está comprando seguidores, está comprando, no, no estoy comprando, estoy premiando. Porque hay youtuber influencer que no dan nada. Y la cosa es regalar para que Dios te bendiga bastante y regala todo lo que monetices, por ejemplo. Ahí va el ejemplo. Chéqueme, ahí va un ejemplo tan sencillo. Si yo monetizo 1 millón de pesos, monetizo 1 millón como unos influencers y ayudan. Bueno, reto a los influencers que realmente. Si quieren, ya regala todo el millón, quédate sin calzones. Yo digo, no, qué fregado. Y digo, no, hombre, toma, toma, hijo, toma, hijo, qué fregado. Voy a regalar 1 millón de pesos de lo que estoy monetizando. Si no, ni de broma. Yo sí estoy dispuesto a regalar todo lo que yo monetice, chicos. Todo lo que monetice. Y lo he estado comprando con hechos. Por eso, muchos de repente, Jaire, o a lo mejor, hay youtubers, yo sé que hay youtubers buenos. Pero hay muchos que se la vayan, me echan a mí. Me echan que porque yo supuestamente, como dije, no, yo no compro, yo premio. Y si yo llego a ganar 10 mil pesos, 15 mil, 100 mil pesos, lo voy a regalar a la gente de todo lo que yo monetice. Es muy diferente. Influencers ganan millones. Hay otros que ganan más de 2 millones y no da nada. Yo si ganara mucho dinero, tengan, se los regalo para que se entretengan ustedes. Ahí está el dinero para ustedes y así. Que hubieran más como yo, fuera otro México. Pero compañero, influencer, compañero de YouTuber, no es por ofenderlo, pero he perdido. Jacob. Es muy diferente, vamos a apoyarlo. Ya estuviera mi compañero en Schwarzenegger. Suscríbanse en el canal de Jacob HP, que me está pantallando. Yo solamente soy de comedia y él trata de ayudar por amor al arte y sin cobrar ni un 5. Mi compañero Luis Comunica hubiera dicho: Oye, Luis Comunica, bueno, a lo mejor Luis Comunica alguna cosa. Oye, váyanse en la cara de Jacob HP. Jacob HP está regalando todo lo que está monetizando, lo está regalando. Él está poniendo el ejemplo a toda la gente de la República de que está trabajando por amor al arte. ¿Te imaginas? Hay cuantos que ganan millones y no dan dinero. Pone que den, pero dan el 1% de lo que ganan. Y yo voy a dar el 100% de lo que yo gane. Y lo compruebo con hechos, no con palabras. Si tienes un amigo pesado que es influencer, youtuber, díganle. Yo tengo un amigo de la prensa, Jacob, también lo ves que te viralice bastante para que ganen mucho dinero y los regales. Yo lo que ando haciendo, ganándome a la gente con hechos. No me importa dinero, me interesa tu felicidad. Y por eso me voy a preparar. Lo voy a apuntar. Ay, ya ando cansado. Le digo que yo quiero ser diferente, quiero que una huella, una marca, chico, la vida sea una sola vez y hay que aprovecharla al máximo haciendo cosas buenas, no cosas malas. Lo que quieres es cosas malas, es cosas malas, no pasa nada. Poder chincharo la regué, chico, y qué cosa mala. Vamos a apuntar a Jacqueline Saldaña.
Dine Saldaña. Ya te apunté a Jacqueline Saldaña, vamos a apuntar a Diana Berenice Sierra. Diana Berenice Sierra. Ya te apunté. Vamos a apuntar camaradita David. Ditas. Ya apunté camarita David. Dice Jacob, yo, chinchero, se va para arriba, chinchero. Es que como cuando mandan los avatars, se van los mensajes para arriba, no mandan avatar. Ya se fue el mensaje de Alex, iba a contestar. No sé qué digo, pero se fue para arriba. Bueno, chicos, ya me voy a despedir, ¿ok? Voy a comer. Saludos, bendiciones y los espero mañana. Quien quiera ayudarme a cortar los papelitos, mañana se va a traer transmisiones de cortando, cortando, cortando. Dice Jorge Morato, saludos de Tampico. Dice, te hablan afuera, ando ocupado, camaraditas. Espero. Ahorita los atiende mi jefe porque ando ocupado aquí. Yo no puedo salir una transmisión, chicos. Recuerden que soy un poco viral. A veces la gente viene, que a lo mejor quieren ropa, alguna cosa, y si ando ocupado no puedo atender, chicos. A lo mejor ando en la playa, ya vine por ropa, pero no estoy. Ahí los puedo atender mis renteros también. Mis renteros que yo tengo, ellos también pueden atender a la gente que venga. Dice Jorge Morato, saludos desde Tampico. Sí, bueno, me despido. Saludos. Ah, faltas tú, Iglesia. Iglesia de García. Iglesia de García. Ya te apunté, Iglesia de García, ya está apuntado. Ahorita que termine, camarito, voy a salir. Si quieres, mientras dile que cheque lo de la ropa y ahorita yo voy para allá afuera. Cheque. Aquí ya estoy apuntando y ya me despido. Unidos, chicos, por un mejor futuro, un mejor México, me voy a preparar. Metiéndome todos estos libros de la ley de trabajo, la ley, todo me lo voy a meter aquí. Pero ustedes han visto que no respetan las leyes, no respetan los artículos. Lo respetan cuando les conviene. No lo respetan en la realidad. Lo respetan cuando a una gente pobre la quieren enjuiciar. Como a la gente rica no la enjuician al bien, porque tienen la famosa bachita. Pero bueno, yo voy a tratar de quitar las famosas bachitas. Aquí ya no va a haber bachitas, se acabaron las famosas bachitas de la abundancia. Si Jacob entra, se acaban las bachitas. Porque los artículos lo vamos a hacer que lo respete. Ya basta que la gente pobre son las que están en la cárcel. La gente pobre es la que está pagando la consecuencia. Mientras la gente rica se para el cuello. Soy rico y los artículos me los paso por el fundillo, me los paso por allá. Si realmente quieren un verdadero presidente, un verdadero diputado, un verdadero alcalde, chequen que respeten esto. Ustedes vieron lo que pasó ayer. Robaron en Soriana. Querían que defendiera, pero es robar, hermano. ¿Ok? Adiós. Y te apunto bien, Eva. Me despido.